Ya, ¿qué vamos a hacer, señor ubicado? Mago? Primero, música. Ya. Por supuesto. Tirémoslo. No me diga que va a ser como estas magias que las cortan. No lo puedo creer. No puede ser. ¿Cómo lo va a hacer? No, yo no me prestaría para eso. Pero esto, señora Boris, esto es la misma cuestión de siempre, que le ponen unos espejos, una magia que no resulta. Claro, que la vida la convertí. Es la cuestión de la magia, le ponen los espejos, siempre la misma pero cuestión. Para un momento la... Le ponen unos espejos. Exacto, pare la música, por favor. Disculpa, sí, te voy a pedir. Es que Pancho está diciendo que eso es como la magia de siempre, que le ponen unos espejos, sí. Que todo es truco. Permíteme. No, creo que tenemos algún problema, no... No sé si parece que no les convence lo que vamos a realizar acá, o sea... No, sí nos convence, si es que Pancho siempre dudando planteo, digamos, de todo. Porque igual esto es casi una primicia, o sea, no vas a encontrar algo así tan fácil. A ver, no estamos partiendo mal, vamos a intentar hacer algo, pero... Bueno, si están ustedes acá, ¿ya? ¿Me podrían acompañar al escenario ustedes cuatro, por favor? ¿Nosotros cuatro? Por favor, acompáñenme. A mí no me va a meter ahí adentro, eso sí. No, pero les voy a pedir algo muy especial. ¿Ah? Tienden a pensar inmediatamente la gente de que esto ocupa mecanismos como espejos, doble fondo. Quiero que por favor vean, incluso Don Pancho, Jaime, pueden Panchito golpear. Panchito revisa la modelo también. El incrédulo. Sí, ahora parece que yo lo embarré. Es que le interrumpiste el cuento. Panchito revisa la modelo. No hay ningún caballo metido adentro, nada. Nadie, po. Ok, también les voy a pedir que por favor... puede revisar las guillotinas, no se doblan, son firmes. La modelo, Jorge, a ver. Claro, revisa bien eso. Vayan a sentarse. Ella no oculta nada de la ropa, ¿verdad? No, perfecto. Ya. Estamos aquí, entonces, bueno, hemos certificado. ¿Se convenció que no hay espejo adentro? No hay nada. Está bien, no hay nada, doble fondo, el estilo. ¿A quién me dijiste guatón? ¿Dos son así? Sentar tú. ¿Cómo? No, eso es increíble. Pero si era la modelo la que venía para adentro, no. Lo que pasa es que tú no revisaste la caja, te voy a pedir, ¿sabes qué? Si quieres la puedes revisar por dentro, mira, sácate los zapatos, por favor, te va a ser más fácil para entrar. Vamos a retirarlos un momento. ¡Ah, no! Yo que tú no entras. ¡No! Quiero que te pongas de pie. Te das cuenta que no hay espacio. ¿No? Puedes ver el espacio que te queda como para el queda cuerpo, ¿verdad? Ahí. No tienes posibilidad de arrancarte a ningún lado, ¿verdad? No, y pero... Y golpea las paredes a los lados. Nada que se corra, nada que se mueva. No. Perfecto. Entonces, ya que estás ahí, puedes quedarte. No te preocupes. ¡Ah, no! Te voy a pedir... Yo soy madre de familia. No importa, va a tener presión alimenticia. No te preocupes. Va a cortar por los santos. Oye. Ya que estás ahí, por favor, ¿podrías estirar tu pie? Si no lo haces... Aquí. La gente va a decir, no cree en el proyecto mágico. Exacto, lo puedes tratar de correrte ahora. Por favor, tu mano derecha aquí. Vamos a cerrar esto acá. Mantente derechita para que no pierdas el equilibrio. Bien derechita. Tu mano izquierda acá. Me quedo callado. Y por favor, apoya tu cara, tu perita ahí, de una manera que te sea cómoda. Ok. Gracias. ¿Qué van a ver conmigo? Tú vas a ser la primera, sabemos, no te preocupes. Sólido. No se rompe. Si sientes algo, grita, no te preocupes. Pero no. Usualmente sangra, pero estamos tocando con un hueso, parece. Finalmente salió ahí. No fue tan terrible, ¿verdad? No. Porque nos queda otra. ¡Ay, no! ¡Otra no, señor! Pero tú quisiste presentar este proyecto, pues. Espérate. Oye, eso está a la altura, salió muy pecho. Me llegó a mí. No tenía que sonar así. Así sonó, pues. Sí, veamos cómo está. Girémosla un momento. Vamos. Pasaron. Y
¿Cómo está ella, pues? Si la yo creo que más perfecta. O menos así. ¿Cómo te sientes? ¡Ah! Con el cuerpo cortado. ¡Ah! Ahí. Increíble. Siempre quise hacer esto. ¿Cómo está ella? Bien, bien. Te voy a pedir, por favor, puedes mover tu mano, ¿verdad? Tu mano derecha acá la puedes mover. Y tu pie acá abajo. Le afecta el sistema nervioso central. Sigue muy. Estás con el cuerpo absolutamente cortado. Es más, te voy a pedir tu ayuda para que toda la gente pueda verlo bien. Toma este pañuelo con tu mano. Yo baile cueca. Exacto, tiquitiquiti. Puedes tomarlo con tu mano derecha. Y ahora, para que no crean que hay nada acá, efectivamente, te pondré la mano por acá abajo, por tu lado izquierdo. Y agítalo. ¡Mira! Te lo vuelvo al gore, ¿no? Ah, puedes dármelo por arriba, no es problema. ¡Qué buena! Ya, pero esta niñita tenemos que recuperarla, porque se tiene que seguir haciendo notas y cosas. Por supuesto, no podríamos dejarla así. Y su hijo principalmente quiere tenerla enterita. Y déjame el pique derecho, si no va a quedar con escoliosis. Te va a salir. Curioso. Pero es mágico porque la sangre no se nota. Pancho. Ah, por favor, no aplaudan, que a veces al abrir la caja se caen los chozos. Pero... Por favor, quédate muy derechita. Casi nada. Casi. Ah, pucha. No te ahí seguí. No te preocupes, sale aquí y sale girando un momento. Y le damos un fuerte aplauso. Muy bien. Pero súper bien. ¿Quedaste entera? ¿Las cicatrices no se notan? Nada, nada, nada. Por eso vine de rojo, para que la sangre se mimetizara. Oiga, Pancho. Uy, qué quebrada eres. Pancho. Ve cómo quedó con la boca abierta el Pancho. ¡Pancho! Sí, se la pone. ¿Ve? ¿Usted ¿Vio? Decía que esta cosa se hacía con espejo y todo? La embarré, porque yo pensé que se hacía así. Qué bueno. Pero bueno.